Perú. Vamos ahora con otras noticias. La Federación de Estudiantes de la Universidad Católica se reunió para debatir el pedido del Vaticano sobre adecuar sus estatutos. Pese a que aún no tienen un pronunciamiento oficial, los estudiantes destacaron la presencia de 3 obispos en dicha asamblea. Luego del ultimátum dado por el Vaticano para que la Pontificia Universidad Católica se adecue a sus estatutos con fecha límite el próximo 8 de abril, esta tarde se llevó a cabo una asamblea universitaria en esta casa de estudios, donde se vio este tema y estas fueron las reacciones de la Federación Estudiantil. La representación estudiantil tiene la postura unánime de decirle no a estas reformas, definitivamente. Pese a esto, saludaron que luego de muchos años se hicieran presentes en la asamblea 3 obispos por parte de la Iglesia Católica. Trascendió que entre los representantes estuvieron Monseñor Javier del Río y Monseñor Miguel Irisa. Creemos en realidad que luego las disculpas de Monseñor Cipriani, la presencia de esos 3 obispos, refuerza una postura por fin de diálogo. Creemos que la Iglesia al menos ahora ha tenido ese espíritu conciliador de poder retroceder y decirnos, bueno, vamos a acatar este tema de los canales institucionales, asistir a asamblea, y han tenido voz como el resto de asambleístas de forma horizontal como siempre se hace. Sin embargo, dejaron en claro que el conflicto es con cualquier cardenal o autoridad que pretenda cambiar la autonomía de la universidad impuesta por la asamblea universitaria. Nos indigna que el rector haya viajado, 30 horas creo, hasta Roma, para que lo reciban solamente 15 minutos, ¿no? Uno fácilmente podría haberle enviado una carta y resolver el tema. Yo creo que esto revela cierta actitud vertical de la Iglesia que no le hace nada bien a este conflicto, ¿no? Los estudiantes anunciaron que la próxima asamblea será este 16 de marzo, e indicaron que realizarán una conferencia de prensa mañana por la tarde para informar sobre las próximas acciones que tomarán.